Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, fíjense que luego de una larga temporada haciendo la obra de teatro El Rey León en Madrid, Carlos Rivera está de regreso en México, como ya lo dijiste, Vero, y esto fue lo que nos platicó a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Me equivoqué, dice Broadway. A casi un año de ausencia, ayer por la noche el ex académico Carlos Rivera dejó España, en donde está teniendo tremendo éxito en el musical El Rey León, dirigida por Julie Taymor. En la terminal aérea lo recibieron amigos y familiares con mucha emoción, en especial su mamá. Un año, y para mí esto fue una eternidad, y ahorita es para mí una emoción muy grande volver a tenerlo aquí en México. Me siento muy orgullosa de él, porque hasta donde he llegado, que hasta tiene que sacrificar a su familia por irse lejos. Bueno, mira, me da mucha emoción verla también. Vengo también un poco dormido, porque bueno, el cambio de horario ahorita me tiene también un poco así, pero bueno, feliz de verla. Ahorita mis hermanos que también están ahí. Carlos viene solo por 15 días de vacaciones para después volver al éxito descomunal que está teniendo en esta puesta en escena. Hablamos de una producción de primer nivel, que además te puedo decir que en España la crisis está, pero el fútbol y El Rey León no lo conocen, porque está, como te digo, estuvo lleno desde que abrimos hasta que cerramos, y pues bueno, tan solo Rey León, no yo, ojalá, no, nosotros, bueno, solamente formamos parte de la historia, pero El Rey León recaudó hasta hoy más de 31 millones de euros, que es, bueno, todo un récord de la historia del teatro musical de España, y no solamente España, sino que forma parte también ya de los récords de toda Europa, abriendo con más de 100 mil entradas vendidas, que también eso se convirtió en la preventa más grande de Europa, y pues bueno, imagínate. Es tan codiciada una entrada al espectáculo en España que muchos famosos han quedado afuera, pero otros han disfrutado de la función. Acaba de estar Mario Vargas Llosa en el público, estuvo Cristiano Ronaldo, ha estado Kaká, sobre todo Real Madrid, que están ahí también. Y pues bueno, ahí también compartimos, ¿no?, mucho también con ellos. ¿Dejaste algún amor allá en España? No, ojalá, pero no. Sigo, aquí en México. Sigo huyendo del amor, pero como siempre digo, soltero sí, solo nunca, que eso sí no me gusta estar solo. Mira, todos son regalados por fans, por gente que se me ha acercado en algunos otros, aquí en la República, por ejemplo, de Zacatecas, de Tlaxcala, de aquí está, Pátzcuaro, de Oaxaca, bueno, la verdad todos, la Virgen de Juquila de Oaxaca, por ejemplo, yo soy muy devoto, algunos de Perú, San Juan Estadio, que no va a faltar, mi Guadalupana, por supuesto, que aparte la tengo en el camerino en mi casa, pero bueno, mira, o sea, estoy todo el ejército que me cuida, me protege. Pero no lo cuentes, Eliud Arce, Cadena 3. Pues fíjense qué orgullo, porque ahora Bianca Marroquín, que la primer mexicana en protagonizar una obra en Broadway allá en Nueva York, en Estados Unidos, hoy reanudó su temporada con Roxy, con Chicago, bueno, el personaje que interpreta Roxy, ¿no? Y ahora Carlos Rivera regresa para tomarse unas vacaciones, y fíjate que la primera función, que fue hace un año precisamente, todos aplaudiendo de pie, y Morris Gilbert obviamente siempre ha apoyado a este muchacho en el teatro, claro. Y también fue a su función, es, y han ido muchos famosos. Es un extraordinario talento, y fíjate, sí, que Roxy, una de las cosas maravillosas que tiene este personaje, que se ha hecho en muchos lados, pero a Bianca Marroquín, y eso ella pocas veces lo cuenta, recibió una carta de los directores de Broadway, porque además en cada país que se monta viene la gente de Broadway a montarla, pero bueno, ella sí se fue a hacerla directamente allá, pero recibió una carta donde decía que ese personaje pocas veces lo habían disfrutado tanto, que muchas felicidades porque era de las mejores Roxys que habían visto. Fíjate, ¿no? Y aparte, pues la gente... Que te lo pongan los escritores y los, sí, directores de allá. No, y más que ese personaje fue el que hizo Catherine Zeta-Jones, ¿no? Sí, pero no estuvo tan padre, porque acuérdate que la película vino mucho después, sí, que ya tenía muchos años montada la obra, y pues fue como... Las comedias musicales en cine luego que dejan mucho a deber, ¿no? Pues sold out, o sea, todo vendido, decía Bianca Marroquín. Sí, increíble. Hoy, y Carlos Rivera en Madrid. Qué bueno que hay mucho talento en México y que esté brillando en el extranjero. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.